Muy buenas tardes, si nos estáis viendo en directo a través de internet, como sabéis, por Facebook, por YouTube. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. A ver, empezamos el nuevo año, ya desde mitad de diciembre del nefasto 2021, ya empezamos con una nueva ola, con el Omicron, con toda esta historia de que nos vienen dando palo de este maldito virus, y arrancamos el 2022, pues parece que ahora está la cosa mejorando algo. Para hablarnos de todo este tema de sanidad, también de consumo, de distrito, de qué está pasando, qué se está cociendo en Marbella, pues está con nosotros el director general de Sanidad y Distrito, Lisandro Vieite. Buenas tardes, Lisandro. Buenas tardes, Paco. Gracias por la invitación. Oye, ¿qué te parece si primero pues hacemos una ronda o vemos que cómo hemos dejado el 2021? ¿Cómo se ha quedado algo de 2021? Cuéntanos un poco. Bueno, un balance. Desde el punto de vista sanitario, el 2021 bueno, fue un año complicado debido a la continuación de la pandemia que se inició en el año 2020, pero por parte del área de sanidad, que es la que yo dirijo junto con el concejal Enrique Rodríguez, pues hemos estado centrados prácticamente en la gestión de la pandemia, que fue lo que la alcaldesa pues nos recomendó, que centráramos todo nuestro esfuerzo en la gestión de la pandemia. Ella, por supuesto, en todo momento encabezó todas las decisiones y todas las gestiones que nosotros desde el área sanitaria llevamos, desde la apertura de esos centros de vacunación, que la verdad siguen funcionando muy bien, han permitido que toda la población de Marbella pueda acceder de una forma cómoda, sencilla, segura a los centros de vacunación y que no tengan que hacerlo en los propios centros de salud, lo cual permitía también que los centros de salud centren su actividad, urgencias, citas médicas, pero que no tengan que preocuparse de destinar espacio a la vacunación. También lo hicimos con la gripe. En octubre comenzó la campaña de la gripe, también pusimos a disposición el Palacio de Congresos y seguimos trabajando en esa línea. La coordinación que hay con la atención primaria del municipio es total. La verdad que el esfuerzo y el trabajo que están haciendo tanto los directivos del centro de salud como el propio personal sanitario es impresionante. Yo creo que están dedicando muchísimo esfuerzo. También están teniendo bajas como puede tener la población en general debido a esta nueva variante, ¿no? Como es la Omicron, que tantas bajas está causando. Pero bueno, en definitiva yo creo que la gestión es aprobada. Yo creo que los ciudadanos así nos lo han transmitido, no solo por redes sociales, sino también en la calle cuando nos encontramos con ellos, y por lo menos satisfecho de esa gestión que estamos llevando. Muy bueno, la gestión de aquello que estáis haciendo en el Palacio de Congreso, genial. Doy fe porque hoy me he puesto yo mi tercera dosis de vacuna. He ido sin cita, porque decían que de 12 a 1 puedes ir sin cita. Pues he llegado allí a las 12 y a las 12 y 6 minutos me estaba vacunando. O sea que 6 minutos he estado en el Palacio de Congreso ya con mi vacuna Moderna puesta. Luego, es verdad que eso alivia mucho, alivia los centros de salud, y yo creo que también para las personas, ¿verdad? Porque había una cantidad, un tránsito. Es verdad que he tardado 6 minutos, pero había una cantidad de gente importante para no solo los con cita que habían dentro, sino que los que iban sin cita, pues también había una cantidad de gente importante, pero bueno, rapidísimo, 6 minutos. Sí, han pasado cerca de 120.000 personas por los centros de vacunación, ¿no? Yo creo que eso, los centros de salud, pues se le hubiese complicado mucho poder afrontar tanta cantidad de volumen de gente. Nos consta que en otros municipios no han tenido esa posibilidad de habilitar puntos externos. Nosotros hemos habilitado más de 20 consultas. La población de Marbella está al 76% con la pauta completa, y hay un 80% de la población, siempre hablando de población diana, con al menos una dosis. La vacunación infantil también ha funcionado muy bien. Empezaron diferentes tramos, estamos en el tramo de 5 a 11 años. Habilitamos una zona exclusiva para la vacunación infantil para que no se mezcle con la vacunación adulta, que es en la parte superior del Palacio de Congreso. Ya hay cerca de 4.000 pequeños que han empezado el proceso de vacunación y lo culminarán en el mes de marzo, cuando pasen esas 8 semanas entre una dosis y otra. Los superhéroes también estuvieron en esos centros de vacunación acompañando a los más pequeños, transmitiéndole sus superpoderes. Spider-Man, ¿no? Spider-Man, Capitán América, Catwoman, han estado por allí, le han dado chuchería a los niños, lo han entretenido mientras se le ponía la vacuna. En los 15 minutos de espera hacían juegos con ellos. Yo creo que la idea era pues facilitar, animar a los más pequeños y por lo tanto invitar también a los padres que todavía no hayan sacado la cita para esa vacunación infantil, que lo pueden hacer
a través de los canales habituales, porque el único mecanismo efectivo que tenemos a día de hoy para erradicar cualquier tipo de pandemia como es esta son las vacunas, ¿no? Ahora mismo la variante Omicron es la que está predominando, es una variante que los síntomas son más leves, pero por eso no son menos preocupantes. Siguen habiendo fallecidos diarios en todo el territorio nacional. En nuestro término municipal, la incidencia esta semana ha bajado 125 puntos con respecto a la semana pasada. Yo creo que es una noticia buena. Es verdad que a nivel autonómico y a nivel nacional la incidencia todavía no termina de bajar. Yo creo que, y se calcula que la semana que viene se pueda llegar al pico máximo de esta pandemia y a partir de ahí empezar a bajar para empezar a recuperar los valores normales. Lisandro, tú que eres técnico en este tema, en el tema sanitario, pues esta es tu especialidad, es de lo que tú has estudiado. ¿Tú crees que hay la posibilidad o hay algo que cómo poder adelantarse a alguna nueva ola que nos pueda llegar o una situación similar o esto es a lo que Dios quiera, como se suele decir? Bueno, nosotros desde el punto de vista local y de gestión de gobierno siempre nos íbamos adelantando a la pandemia, desde los nombramientos de los equipos de desinfección, la compra de material, que fuimos uno de los primeros municipios que no faltó material, la compra de esos test de anticuerpos, siempre nos hemos ido adelantando, siempre hemos ido por delante, por lo tanto se puede ir por delante. Parece ser que el gobierno central, de ir por delante. Bajan los precios de los test cuando prácticamente ya había pasado la ola de compra masiva de test. Compran o bajan el precio de las mascarillas cuando las mascarillas pues estaban a unos precios elevadísimos. Se puede ir por delante. Yo creo que simplemente hay que tener una buena capacidad de gestión. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues bueno, los expertos pues siguen recomendando la utilización las mascarillas porque no se sabe cómo va a evolucionar esta variante. Es verdad que parece ser que los síntomas son cada vez menos, por lo tanto significa que se podría empezar a pensar a que esta variante pues la hagamos como una variante respiratoria, pero todavía sigue habiendo una incidencia muy alta, un número de fallecidos muy alto, por lo tanto no podemos ahora mismo considerarla como respiratoria, pero el futuro de esta variante puede ser esa, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir viendo cómo evoluciona, seguir utilizando las mascarillas, que al final es algo muy sencillo, ya lo hemos prácticamente introducido como un artículo más dentro de nuestra indumentaria diaria y esperar, ¿no?, que la situación vaya mejorando. Se puede adelantar, nosotros lo seguimos haciendo y por lo tanto desde aquí también el gobierno que tenga esa capacidad de gestión y que se adelante, ¿no?, a la situación porque es posible. Lisandro, ¿tú crees que esto al final, esperemos que dentro de poco, se quedará como, bueno, pues como la gripe actual o algo así, en el que tengamos que anualmente pues ponernos una vacuna para el tema COVID y luego vida normal, sin mascarilla y tal? ¿Puede llegar esto? Esa es la tendencia. La tendencia es que al final se convierta como un virus respiratorio más, que haya que vacunarse como lo estamos haciendo con la gripe, porque al final la gripe todavía nos seguimos vacunando todos los años hay campaña de vacunación de la gripe, y la idea es, o el objetivo es, que este virus pueda ser un virus cotidiano, haya una campaña de vacunación todos los años para una dosis de refuerzo, para una dosis de recuerdo, y que por lo tanto empecemos a hacer ya vida normal. Al final un virus se multiplica dentro del huésped, por lo tanto al virus tampoco le interesa matar a su huésped, que es donde se multiplica, ¿no? Esa es la evolución de este caso. Yo te iba a preguntar, pero bueno, la pregunta iba con reto y objetivo para este 2022, reto y objetivo. Bueno, todos estamos soñando con que podamos disfrutar de una Semana Santa, todos estamos esperando con los brazos abiertos que podamos disfrutar en junio de los días del patrón de San Bernabé, en julio de los días de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. ¿Crees que esto podrá ser? Estamos hablando un poco porque fíjate, bueno, que esto parece que en noviembre, como estábamos en noviembre, principio de diciembre, que ya parecía que, y llega a mitad de diciembre, ¡plah!, y nos meten otra vez. Es un poco hablar en futurible, ¿no? Sí. Yo creo que la situación va a permitir tener una Semana Santa normal, podríamos llamarlo, aunque seguramente habrá utilización de mascarilla, pero yo creo que poco a poco este año iremos recuperando todas las tradiciones y todas las actividades que se venían desarrollando antes de la pandemia. Hemos tenido Navidad, hemos tenido cabalgata de Reyes, hemos tenido diferentes celebraciones.
La delegación de fiesta, por ejemplo, nos consta que está trabajando ya en el carnaval y ellos siguen con su calendario. Por lo tanto, la idea y el objetivo es que este año la normalidad se empiece a recuperar dentro de alguna serie de condiciones. Al final, cuenta, hoy en día no hay ninguna restricción, exceptuando la solicitud del certificado de vacunación en eventos de ocio nocturno y hostelería. Por lo tanto, no hay ningún tipo de restricción, lo que significa que no hay ningún tipo de impedimento a celebrar cualquier tipo de evento, ¿no? ¿Se está cumpliendo? ¿Tú crees que se está cumpliendo con eso? O sea, ¿se está solicitando ese carnet de vacunación en restaurantes, salas de fiesta, o discotecas, o pub? ¿Crees que se está cumpliendo? ¿Eso hay alguien que lo esté controlando? Sí, no, la verdad que nosotros estamos en continua coordinación y comunicación con la policía. Han hecho campaña de inspección con respecto a la solicitud de este certificado. En términos generales, en nuestro término municipal lo están solicitando. A nosotros mismos, en cual vamos a desayunar fuera, a almorzar, nos solicitan. Es verdad que en terraza no es obligatorio, en el interior sí, pero a nivel general sí nos consta, y así nos lo comunica también la policía, que hay establecimientos que lo solicitan. Es interesante, ¿verdad?, que se cumplan con todas las normas. De todas formas, Lisandro, la responsabilidad individual yo creo que sigue siendo importantísima, ¿no? De hecho, habéis hecho campaña, ¿no?, para este tema, ¿no?, de responsabilidad individual. Sí, es fundamental. Yo creo que la responsabilidad individual y colectiva, evitar las aglomeraciones, la utilización de la mascarilla, las medidas de prevención, es lo que van a permitir frenar este tipo de variante, y el objetivo es que la gente pues se conciencie, ¿no? Yo creo que ya todos estamos concienciados. Ya si vamos a un sitio de una gran aglomeración, utilizamos las mascarillas FFP2, que sabemos que son las más seguras. Si vamos a un determinado almuerzo, a una cena, intentamos que el núcleo o el grupo sea un grupo cercano. En esta fiesta hemos estado prácticamente solamente con la familia y hemos visto pues a los amigos, o esas reuniones previas que se hacían a la comida y cena de Año Nuevo, pues se han reducido, y la idea es que la responsabilidad individual es lo que va a permitir evitar la propagación, ¿no? Yo creo que de ahí se está haciendo un gran trabajo también. La gente está concienciada de cómo está la situación. Desgraciadamente ha habido pues fallecidos a nivel nacional, y por supuesto también ha habido en nuestro término municipal gente cercana, conocidos, trabajadores municipales, y yo creo que todo esto pues está permitiendo que la gente utilice el sentido común, utilice la responsabilidad, se tome esto en serio, porque es más importante de lo que la gente cree, y por lo tanto es fundamental que sigan utilizando y cumpliendo las medidas de prevención, que no son muchas, pero son eficaces. Creo que no lo has comentado antes, pero ¿nos puede decir otra vez en qué situación estamos ahora mismo con respecto a Omicron? Y bueno, es verdad que nos ha pegado fuerte, ¿verdad?, a partir de mitad de diciembre, pero también parece que el pico se ha llegado antes, o se está llegando antes al pico, que en otras olas, ¿no? Sí, la tendencia es que ya prácticamente, si no es la semana que viene, a principio de la siguiente, ya se estaría llegando a ese pico. Ya en Marbella llevamos una semana de bajada, la incidencia está a 125 puntos por debajo de la semana anterior, estamos ya casi rozando los 1000, hemos estado en valores muy superiores, y la idea es volver a llegar a valores donde no estemos en una situación de riesgo. Como sabéis, por encima de los 500 se consideraba situación de riesgo en toda la comunidad autónoma. Seguimos estando en ese nivel 2 de alerta. Ya digo que las restricciones de momento es la utilización de las mascarillas, la solicitud de este certificado. Pero bueno, yo creo que la idea es que la incidencia siga bajando. Omicron es verdad que ha causado muchos contagios en un tiempo muy reducido. Sobre todo también hay que tener en cuenta que las condiciones climatológicas es lo que han favorecido. En invierno tendemos todos a lugares interior, a lugares cerrados, por lo tanto menos ventilación. Y en verano tendemos más a terrazas, al ambiente al aire libre, que eso es lo que va a permitir cuando empiece el buen tiempo, que prácticamente en Marbella los 365 días del año tenemos buen tiempo, va a permitir que la incidencia también empiece a disminuir. Es verdad que, como has dicho antes, Lisandro, el tema del precio de los test de antígeno en España pues han llegado tarde, ¿verdad? Hemos visto en redes, en medios, que bueno, pues cuando en Portugal, por ejemplo, que es el sitio más cercano que tenemos, un test de antígeno costaba 2 euros, aquí 7, 8 y 9 euros. Ahora lo bajan cuando ya prácticamente están todos los test, todo el mundo. Pero hay una pregunta que la gente... A ver, ¿tú crees que es interesante que se puedan realizar los test de antígeno en grandes superficies, o puedan venderlo en grandes superficies, supermercados, o esto tiene que ser un tema exclusivo de centros sanitarios o también en
sitios donde haya profesionales, no sé, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de este tema? Bueno, mira, farmacias, por ejemplo. Claro, estos test de antígeno, la verdad que son muy sencillos de realizar, la verdad que son pruebas prácticamente que no son invasivas. En países cercanos se han estado vendiendo en supermercados y todos sabemos en qué país lo han hecho. Por eso de ahí la importancia de que haya una ley nacional de pandemia, que es lo que el Partido Popular estaba solicitándole al gobierno. Eso también significa adelantarse al acontecimiento. Con una pues ley nacional de pandemia, pues seguramente todos estos temas de regulación de precios, de autorización de la venta de medicamentos en superficies que no sean exclusivamente sanitarias, siempre cuando las condiciones sean excepcionales, como es una pandemia, pues puede permitir esa flexibilidad. Y eso es lo que no ha hecho en este caso el gobierno. Lo hemos comentado, ¿no? El precio de las mascarillas, decían que no se podía bajar el IVA, después se bajó. El precio de los test estaban a un precio desorbitado cuando ya pasaron las fiestas, que era donde se esperaba que más consumo de este tipo de test iba a haber, los precios eran elevados, lo bajan cuando prácticamente la gente ya está toda contagiada. En definitiva, yo creo que es fundamental sí adelantarse al acontecimiento, y este tipo de muestras se pueden realizar. Vamos ahora mismo a un supermercado y encontramos muchos productos que también los encontramos en la farmacia, y ¿por qué no íbamos a poder encontrar unos test de antígeno? Que ya digo, son unas pruebas no invasivas, que prácticamente la puede hacer cualquier persona siguiendo una serie de recomendaciones y de instrucciones, y eso también iba a permitir descongestionar la atención primaria cuando la gente exclusivamente iba a un centro de salud para realizarse un test de antígeno. Lisandro, pues imagina que llegamos a un centro de salud o a una farmacia o a un supermercado y ya podemos comprar un test de antígeno y nos lo realizamos, o se lo realizamos a un hijo o una mujer, a su marido o viceversa, y da positivo según la información que nos dice el test. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la verdad que en este caso a nivel autonómico la Junta de Andalucía lo ha hecho muy bien, porque ha hecho una aplicación muy sencilla donde tú mismo diagnosticas tu resultado como positivo a partir de ahí con tu certificado digital, porque al final estamos hablando de que es una prueba sanitaria, una prueba médica. La cuelgas en esa aplicación con una foto del resultado positivo y automáticamente pues sabes, según las nuevas directrices, que hay un periodo de aislamiento de 7 días, siempre y cuando los síntomas pues no continúen. Si los síntomas continúan, ese periodo se puede llegar a incrementar a 10-14 días y a partir de ahí una persona misma puede solicitar tanto la baja a través de la aplicación como el alta a través de la aplicación. Es verdad que luego estas altas y bajas, aunque nosotros la tramitemos desde la aplicación, el propio centro de salud la tiene que tramitar una a una. El médico al final tiene que firmarte tanto el alta como el baja. Ha habido muchísimas bajas, por lo tanto han entrado a esta facilidad, han entrado muchísimas bajas a los centros de salud y los médicos pues tienen que ponerse a realizar la firma de cada una de ellas. Por lo tanto puede tardar un poco en llegar, pero yo creo que la disponibilidad de tener una aplicación que nos permita realizar con facilidad, anunciar un resultado, pedir una baja o dar un alta, yo creo que es magnífico, ¿no? Por lo tanto, nos vamos adaptando a los nuevos medios y nos vamos adaptando a las tecnologías. A ver, el tema de la baja, Lisandro, ¿cómo solicitar la baja laboral de COVID? A través de la APP de Salud Responsable, ¿no? De Salud Responde, sí. De Salud Responde. Es como tú has dicho, nos metemos en la APP y ahí nos dice. Hay un apartado que pone bajas y altas. Bien. Y a partir de ahí pinchas donde pone bajas y altas y dirá confirmar un alta, confirmar un baja, sube los datos, siempre son con tus datos personales porque ha entrado previa utilización del certificado electrónico, y automáticamente una vez que se envía, esa base de datos de la aplicación la envía al centro de salud correspondiente y el centro de salud la tramita. Puede tardar un poco más porque al igual que pasa en las empresas, en los ayuntamientos, los enfermeros y los médicos también se ponen malos, también se contagian y también se dan de baja. Por eso que ha habido una gran demanda de solicitudes de alta y de baja, pero también es verdad que ha habido muchos médicos que se han contagiado y muchos enfermeros, por lo tanto, va un poco más lento de lo normal. Estamos en una situación de alerta, en una situación de pandemia, hay muchos contagios, pero bueno, esto está permitiendo que la gente pueda por lo menos diagnosticar y enviar sus resultados sin tener que acudir al centro de salud. Oye, es verdad que el tema de la responsabilidad individual es fundamental y también la de grupo, ¿no? Pero con este tema de lo de las bajas, Lisandro, estoy seguro que un empresario o alguien puede pensar, me la estará jugando a mí este trabajador que igual no tiene la baja y me está dando el test de alguien que sí lo tiene para que se pueden dar, o conoces que se estén dando algún caso de este tipo de triquiñuela. Entiendo que la gente y los trabajadores están siendo responsables, ¿no? Claro, yo no, la verdad no me consta de ningún caso, pero yo creo que la gente es responsable, yo creo que con esto no se puede jugar, hay que ser responsable, hay que utilizar el sentido común
y no creo que nadie quiera engañar por tener 7 días de vacaciones o estar 7 días en aislamiento. Al final son 7 días que tiene que estar en tu casa, 7 días que tiene que estar aislado si vives con algún familiar, y por lo tanto no estamos hablando de un juego, sino estos datos además se envían y contabilizan para determinar los niveles de alerta. Por lo tanto, si todo el mundo empieza a mandar falsos positivos, la situación y la incidencia va a aumentar, eso va a provocar que se apliquen restricciones, y al final es un círculo y una burbuja que yo creo que no nos conviene a nadie, ¿no? Hay que pues tener fe, ¿no?, y que la gente esté actuando con normalidad y dentro de la ley. Oye, hay un tema aquí que, bueno, que no sé si tú nos puedes comentar algo de esto, porque lo están preguntando mucho. Centro de Salud de San Pedro de Alcántara. ¿Se sabe más o menos en qué situación está? ¿Si lo veremos, se abrirá pronto? ¿Cuándo empezará a dar servicio? ¿Qué sabemos del Centro de Salud de San Pedro de Alcántara? Bueno, el Centro de Salud de San Pedro prácticamente ya está listo. La información que nosotros nos traslada la Junta, es verdad que hubo unas pequeñas complicaciones. Bueno, como en toda obra siempre puede haber algo que no se tenga previsto, era una situación que había que solucionar con Endesa, de unas acometidas que ya prácticamente ya están finalizadas, se tendrían que haber finalizado con anterioridad, pero bueno, la pandemia, la situación y las bajas y la falta de suministro también afecta a cualquier obra. Es verdad que todo el mobiliario y toda la maquinaria y el material que va en el centro de salud está en los almacenes del distrito sanitario. Están empezando ya a colocar todos los vinilos en el centro, y yo creo que va a ser cuestión de días que podamos ya ver el centro de salud de San Pedro Alcántara funcionando tal y como se comprometió la Junta de Andalucía. Yo creo que este año va a ser un año, desde el punto de vista de la infraestructura sanitaria, muy bueno para el municipio. No solo va a estar funcionando el Centro de Salud de San Pedro Alcántara, sino también la ampliación del Hospital Costa del Sol, que va a un ritmo muy bueno. Como bien sabéis, se retomaron el año pasado las obras de ampliación, van a muy buen ritmo. El Centro de Salud de Ricardo Soriano también está ya en la última tramitación para poder empezar ese proyecto. La ampliación del Centro de Salud de La Chapa, el de Nueva Andalucía. Por lo tanto, vamos a darle tiempo a este año 2022, y seguro que cuando vengamos a la próxima encuentro y que me invite el próximo día, tendremos muy buenas noticias acerca de, en general, de la infraestructura sanitaria de Marbella, porque así se ha comprometido no solo la alcaldesa, sino también el presidente de la Junta, y yo creo que siempre que se comprometen, este gobierno con Marbella lo cumple. Vamos a dejar un poco ahora el tema sanitario, si te parece, y tocamos la otra rama, que de la que tú eres director, como son los distritos. Distritos que, en su caso, en la mayoría, siempre hay gente del movimiento vecinal, que en Marbella hay mucho y buen movimiento vecinal. No en vano, a petición del movimiento vecinal, de una asociación de vecinos, con el apoyo del resto de las asociaciones y de las federaciones, también se solicitó que el antiguo edificio de planeamiento, que está en Ricardo Soriano, de planeamiento de urbanismo, pudiera ser un centro de salud también, que descongestionaría bastante. No sé si tú sabes algo de este tema, si está encauzado, si se tiene en cuenta, si podemos ver si los proyectos están ya. El antiguo edificio de urbanismo va a ser un centro de salud nuevo en Marbella. Quedaban los últimos trámites. Yo creo que la semana que viene tendremos noticias. Yo creo que hay que estar pendiente a los medios de comunicación, porque según pues las informaciones puede que tengamos ya noticias la semana que viene. Está comprometido el proyecto, como bien sabéis, depende del ayuntamiento. La Junta de Andalucía nos cede ese inmueble, porque como sabéis estaban embargados, pues el antiguo gobierno de la Junta de Andalucía lo querían vender. Al final se consiguió que se quede en Marbella, que se quede para la ciudad de Marbella, y nosotros como ayuntamiento nos comprometimos a llevar a cabo las obras del proyecto del centro de salud, y que por lo tanto pues seguirán adelante y será una realidad seguramente pues en los próximos meses, ¿no? Así que está todo encauzado. Es verdad que el movimiento vecinal hace un trabajo fantástico en los diferentes distritos. La semana que viene son la junta de los diferentes distritos, y ahí todo el movimiento vecinal se reúne, los representantes de cada una de las asociaciones van a esa junta de distrito, hacen propuestas, se debaten con los concejales presidentes de cada uno de los distritos, y a partir de ahí emanan esas propuestas a el pleno. Como bien sabéis, se llevan a cabo los finales de cada mes, y donde no solo se llevan mociones de gobierno, mociones de los diferentes partidos políticos, sino también mociones, propuestas, sugerencias, que muchas de ellas surgen o nacen en las juntas de los distritos. Se tienen en cuenta, Lisandro, ese es el tema, las propuestas que llevan los diferentes colectivos a estas juntas de distrito,
se tienen en cuenta, porque ahora no está funcionando el Consejo Sectorial, desde que estamos con el tema de COVID. Igual dentro de poco, si esto va mejorando, vuelve a ponerse en marcha el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, que es importantísimo. ¿Se tienen en cuenta las peticiones de los vecinos, de los colectivos, de las regiones en esas juntas de distrito? Se tienen en cuenta, y además y mucho, ¿no? Porque al final los vecinos son los que día a día están en el barrio, lo que les trasladan las incidencias, las inquietudes, los proyectos, las ideas a los propios representantes de las asociaciones vecinales, y ellos son los que al final se los trasladan a los compañeros, los diferentes concejales. Es verdad que el Consejo de Participación Ciudadana todavía no está funcionando debido a la situación. Como bien sabéis, el pleno de aprobación de presupuesto se tuvo que hacer telemático, otra vez debido a la tasa de incidencia, ¿no? Veremos a ver cómo será el pleno de final de mes. Y en el momento que la situación vuelva a la normalidad, seguramente las reuniones vuelvan a ser presenciales, ¿no? Pero es muy importante lo que los vecinos nos trasladan, lo que les trasladan a los propios representantes de las asociaciones. Y luego, ya te digo, de ahí emanan muchas propuestas, muchas mociones que luego se llevan al pleno, se votan, algunas salen adelante, otras no salen adelante, pero siempre por lo menos hay un ambiente de debate en el cual pues se pueden intercambiar opiniones. Es importantísimo. De hecho, eso lo recoge el reglamento anterior de Participación Ciudadana, y me consta que se está trabajando, quizás esté dando ya, se esté finalizando, ya esté aprobado un nuevo reglamento de Participación Ciudadana, que imagino que traerá todo esto y que tendremos que hablar de ello largo y tendido. Creo que el concejal es Enrique. Correcto. Quique, ¿no? Quique, aparte de ser concejal de... Tú eres director también en este área, ¿no? Quique, aparte de ser concejal de Sanidad, es concejal de Participación Ciudadana. En este caso no hay una dirección concreta. Ajá. Él directamente como concejal lleva Participación Ciudadana. Yo creo que era fundamental llevar a cabo una renovación o una actualización. Sí. De ese reglamento de Participación Ciudadana, lo han hecho, además se ha hecho con la sugerencia y la consulta de toda la asociación y los representantes, y en el momento que esté en funcionamiento yo creo que también va a dar un cambio y va a ser una nueva forma de darle voz a todos los vecinos y a los representantes de la asociación. Muy bien, pues Lisandro, a mí no me queda, yo creo que hemos hablado la actualidad del COVID con este maldito Omicron que tenemos ahora mismo, que parece que ya está dando las boqueadas, como se suele decir. Un gran trabajo desde Sanidad, con el concejal, con Quique, contigo como director general, bueno, con todos los trabajadores que están ahí. Y bueno, si quieres comentar algo, no sé cómo estará el tema de consumo, si hay mucha crítica, si hay peticiones, si nos quieres decir algo de tema de consumo, si hay algún algo que tengáis ahí en... Bueno, la verdad es que ya mismo presentaremos el balance de la delegación de consumo. Es verdad que todos los años pues consumo lleva la parte de quejas y reclamaciones, ¿no? Y ¿cuál ha sido una de las principales reclamaciones y quejas que hemos tenido este año? Pues como no era de esperar, el incremento del precio de la luz ha sido una de las principales quejas que hemos tenido, incluso ha superado las quejas que normalmente hay con la cancelación de vuelos, que siempre ha sido una de las primeras. Este año el precio de la luz que sigue subiendo, y la gente pues está desesperada en este tema, las empresas no saben cómo poder disminuirlo, prometían unos precios y al final tienen que ser otros. Ese fue uno de los principales. También pues la cancelación de diferentes tipos de vuelos. Es verdad que ahora mismo no hay ninguna restricción que impida que viajemos a otro país, pero es verdad que muchas veces la situación, la gente pues se echaba para atrás, pues dice, no quiero viajar porque al país en el que voy hay un confinamiento a las 5 de la tarde y no voy a poder, pues todos esos vuelos también han tenido una incidencia elevada. Después, por supuesto, nos llegan algunas críticas siempre, aparte de los precios de las rebajas, que bueno, que es normal de las grandes superficies. El que siempre sale muy bien parado es el comercio local, que prácticamente no tiene ningún tipo de queja ni de reclamaciones, todo lo contrario, mandan registro de entrada felicitando la atención del comercio local, principalmente en el casco antiguo y en la zona de los diferentes distritos. Siempre son las grandes compañías, en definitiva, las que reciben mayor número de quejas. Con respecto a la vacunación, recordar que es muy importante esta vacunación. Mañana sábado hay una vacunación masiva en San Pedro Alcántara, es decir, cualquier persona de Marbella que sea mayor de 16 años, que se haya puesto AstraZeneca, que no haya iniciado el proceso de vacunación, que tenga Janssen y que quiera una dosis de refuerzo, lo puede hacer a lo largo de todo el día en San Pedro. Y la semana que viene, el domingo 30, será una vacunación masiva en Marbella. Por lo tanto, seguimos poniendo facilidades para que la gente se vacune y alcanzar
el 100% de la vacunación de la población diana de nuestro término municipal. También estamos en continua comunicación, aparte de los diferentes centros de atención primaria, que hablamos todos los días y tenemos videoconferencia prácticamente pues cada dos días con los diferentes directores, las residencias de mayores del municipio, que al final es el público más vulnerable. Algunas, pues como era de esperar, han tenido algún contacto positivo o gente positiva dentro de su usuario. Hay una nueva instrucción por parte de la consejería en el que se recomendaba que no saquemos a nuestros mayores al exterior, salvo que sea por una necesidad de causa mayor. Es decir, yo tengo pues a mi abuela que está en una residencia de mayores y tiene que ir a una visita médica, por supuesto, vamos a recogerla a la residencia, pero para actividades de ocio se ha recomendado que no salgan a estos usuarios todavía de la residencia, que se utilicen mascarilla FFP2 siempre que se está con ellos, no solo el personal de la residencia, sino también los propios usuarios, ¿no? La mascarilla al final FFP2 es la que más protege, es la que debemos de utilizar todos cuando hay grandes aglomeraciones, y esta instrucción junto con la vacunación están permitiendo que las situaciones en la residencia de mayores esté controlada. El 75% de las residencias de mayores de toda Andalucía están libres de COVID. Es verdad que hay un 25% que puede tener alguna incidencia. En nuestro término municipal, las residencias están controladas. Hablamos a diario con los directores de los diferentes residencias. Los colaboramos con ellos en la entrega de material, en desinfecciones puntuales que puedan necesitar. Al igual que lo hacemos con aquellas asociaciones que nos requieren alguna desinfección puntual o bien alguna entrega de material porque no disponen de mascarilla, de guantes. Nosotros desde el área de sanidad lo seguimos repartiendo. Y con todas estas medidas y junto con la vacunación, pues vamos a permitir que dentro de poco el 100% de la población diana esté vacunada. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Un pequeño detalle. Cuando llegan a consumo, alguien con un comercio o alguien y os dice, a ver, mire usted, salió en medio de comunicación el presidente del gobierno diciendo que no pagaríamos más que en el año 2018. Mire usted los recibos míos. Estoy pagando mucho más que en 2018. ¿Ahora qué tengo que hacer? Claro, aparte ¿a quién le pido responsabilidad? Claro, aparte de disminuir la credibilidad que hay del gobierno, porque ya prácticamente este gobierno central no tiene credibilidad, nosotros, pues, en primer lugar, hay que transmitir la queja y la reclamación a la empresa correspondiente, ya sea una u otra, las grandes empresas, pero lo ideal sería poder mandarle cartas de reclamación al propio gobierno, que fue el que dijo que el precio de la luz iba a disminuir, iba a tener valores como en el año 2018, y que prácticamente todo lo contrario, ¿no? Ha seguido subiendo y no hay manera de que baje, ¿no? La población está bastante indignada con este tema, así nos lo transmiten, y nosotros desde el área le damos prioridad, por supuesto, a todas estas reclamaciones para que las grandes compañías consigan de una vez por todas, junto con el gobierno, que al final el que tiene la capacidad y la competencia de hacerlo, bajen el precio de la luz hasta unos valores que se consideren razonablemente normal. Y la última, porque estoy seguro que gente que no esté viendo, personas mayores o gente que tiene algún familiar mayor, no estará preguntando. Hemos tenido durante muchísimos años, la Junta de Andalucía pues ha estado construyendo centros de mayores públicos por todos los pueblos de Andalucía. En Marbella no hemos tenido esa suerte de que la Junta de Andalucía pues construyera un centro de mayores. ¿Se sabe algo de ese futuro? O sea, ¿está contemplando lo que era esa residencia de ancianos que de la zona de allí de Mateo Álvarez, junto a lo que era el Hotel Don Miguel, esa parcela que dio este señor Mateo Álvarez, y que en su día se iba a hacer allí una residencia mayor, y parece ser que el ayuntamiento, con medios propios, parece ser que el ayuntamiento está ahí para ver si la podemos sacar para adelante? Sí, está en tramitación, se están terminando de evaluar la situación. Es verdad que la Junta de Andalucía tuvo prácticamente abandonada nuestra ciudad en los últimos 30 años cuando había un gobierno socialista, y por lo tanto en el momento que Juanma Moreno ha venido a la Junta está empezando a llevar a cabo y a empezar a cumplir todos esos proyectos que estaban pendientes en todas las ciudades o municipios de la comunidad autónoma. Aquí con Marbella también lo están haciendo, y ya te digo que sí está en estudio, veremos si se hace con medios propios o cómo se ejecuta, pero sí es verdad que hace falta una residencia y que por lo menos se está trabajando en eso, ¿no? Es verdad que seguramente la Delegación de Derechos Sociales, en este caso, la compañera Isabel, tiene muchísima más información del tema, así que le consultaremos a ella y haremos llegar la información. Muy bien. Pues Lisandro, muchísimas gracias por ponernos las cositas más claras, por tu bien hacer, por todo el trabajo que estás realizando
En temas de sanidad, sobre todo con esto de las vacunaciones, el trabajo que se está haciendo allí en el Palacio de Congreso, que me parece que es fundamental y ha sido excepcional. Adelantaros como se está haciendo, Marbella se está adelantando a este tema, me parece genial. Y está funcionando el Palacio de Congreso estupendamente. Doy fe. Hoy me he vacunado, como he dicho antes, mi tercera dosis, he estado 6 minutos. He llegado a las 12 y a las 12 y 6 minutos me he vacunado y ya estaba fuera. Así que muchas felicidades a ti, al concejal, a Quique Rodríguez y a todo el equipo que componéis la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Marbella. Y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros, Paco, y todo este trabajo no es posible si no fuera por la disponibilidad y la profesionalidad de los trabajadores del Palacio de Congreso, de los trabajadores municipales en general y, por supuesto, de todos los enfermeros, de todos los médicos y todo el personal sanitario que está haciendo posible que todo funcione. Estupendo. Pues esperando que os haya gustado este programa en el que se han aclarado muchos temas importantísimos de COVID, de vacunación, de aquí de Marbella, pues esperando que os haya gustado, nos despedimos hasta el próximo viernes. Así somos. Chao.